El tema de Sci-Hub sigue causando mucho, mucho interés. Muchas personas, muchas visualizaciones hay en mis videos hablando sobre Sci-Hub, así que quiero hacer una actualización de Sci-Hub. ¿Qué se ha pasado en este mes y en los últimos meses? Han cerrado muchos links. Han aparecido otros, algunas cuentas de redes sociales de Sci-Hub han sido cerradas, así que como en este canal hablamos sobre búsqueda de información académica para estudiantes universitarios e investigadores, te lo voy a contar en este video. Hola, mi nombre es Fabián de Calímaco Digital y bienvenida, bienvenido a este canal. Calimacodigital.com. Vale, como primer punto es que ahora tenemos un nuevo link, es sci-hub.st. Lo voy a dejar aquí abajo en el primer comentario o en la descripción para que puedas acceder. En Europa no estaba disponible ningún link de Sci-Hub y ya se pueden acceder de manera completamente fácil y sencilla. Basta con entrar a sci-hub.st. Podemos ver que la página está en perfecto estado, está completamente activa. Vamos a hacer una prueba para ver que el site esté funcionando de manera correcta. Aquí me fui a PubMed y le voy a copiar este número de aquí, que es el identificador de PubMed, el PubMed ID. Voy a pegarlo y como podemos ver, Sci-Hub busca el artículo, está completamente activo. La segunda cosa importante es que Sci-Hub tiene una red social. Esta red social se llama Contact. Es una red social muy parecida a Facebook y en esta red social se encuentra la red oficial de Sci-Hub. Aquí puedes ver las publicaciones, cómo es el proceso para incorporar un nuevo artículo, solamente que tienes que hacer la traducción a menos que sepas ruso. Aquí encima a mí me aparece para poder hacer la traducción. Y si bien la traducción no es la mejor, como nosotros sabemos, más o menos nos da una idea de lo que quiere decir. Entonces está muy, muy recomendado. Te la dejo aquí también en el primer comentario o en la descripción para que la revises. De la misma manera, la creadora de Sci-Hub tiene su propia red social en Contact. Se puede contactar directamente con ella. Están sus fotografías y su cuenta está activa, por lo menos ahora. No ha publicado nada desde el 2017. No usa de manera frecuente la cuenta, pero en el caso de que Sci-Hub llegue a cerrar, saber qué es lo que la propia creadora dice acerca del site. Así que es una fuente confiable para estar al pendiente. Una mala noticia de Sci-Hub es que su cuenta de Twitter fue suspendida. Era una fuente que estaba constantemente publicando información, actualizando sobre las diferentes links y sobre los problemas que había con Sci-Hub, así que ahora la cuenta está suspendida. Tal vez van a crear una nueva. Para estar al pendiente siempre hay que ver los perfiles que surgen de la página original, de la página principal de Sci-Hub, en este caso va a ser la ST. Ahí se encuentran los enlaces a las diferentes redes sociales y en este caso Twitter está abajo. De la misma manera te dejo el link aquí en el comentario para que tú la puedas ver y revisar. Si te gustó o te fue de utilidad este video, no te olvides de suscribirte aquí abajo y activar la campanita para recibir las notificaciones. Además, voy a seguir publicando, subiendo videos acerca de las diferentes actualizaciones de Sci-Hub y otras herramientas para buscar y encontrar información académica. Si eres universitario, investigador y te interesan temas de búsqueda de información académica, redacción, plagio, citación de fuentes, APA 7, Harvard, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo académico, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo.